Reflexiones del 26 de mayo. Convertir lo negativo en positivo. Nuestro desarrollo espiritual y emocional en Alcohólicos Anónimos no depende tanto de nuevos éxitos como de nuestros fracasos y reveses. Si tienes esto en cuenta, creo que tu recaída tendrá por efecto el impulsarte hacia arriba y no hacia abajo, tal como la ve Bill, glosa número 184. Basándose en el dolor y la adversidad que nuestros fundadores experimentaron y superaron al establecer Alcohólicos Anónimos, Bill W. nos dejó un claro mensaje. Las recaídas pueden ofrecer una experiencia positiva que nos encamine a la abstinencia y a una vida entera de recuperación. Una recaída da veracidad a lo que repetidamente oímos en las reuniones. No te tomes ese primer trago. Refuerza la creencia en la naturaleza progresiva de la enfermedad y nos hace apreciar la necesidad y la belleza de la humildad de nuestro programa espiritual. Las verdades simples me llegan de manera complicada cuando me dejo llevar por mi ego. Pensamiento. La cuarta etapa en la labor del doceavo paso es la conversión. Conversión significa cambio. El nuevo prospecto tiene que aprender a cambiar su forma de pensar. Hasta ahora, todo lo que ha hecho ha sido estar unido a la bebida. Ahora, tiene que encararse a una nueva clase de vida sin licor. Tiene que ver y admitir que no puede sobreponerse a la bebida mediante su propia fuerza de voluntad, de suerte que tiene que acudir a un poder superior en busca de ayuda. Tiene que empezar cada día pidiendo a ese poder superior fortaleza para permanecer sobrio. Esta conversión a la creencia en el poder superior viene gradualmente a medida que él la ensaya y encuentra que funciona. Me preocupo lo bastante por otro alcohólico para ayudarlo a lograr esta conversión. Meditación del 26 de mayo. La propia disciplina es absolutamente necesaria antes de que el poder de Dios sea concedido. Cuando se ve a otros demostrando el poder de Dios, tal vez no se ha visto la disciplina que existió primero. Toda la vida es una preparación para que sea realizado un mayor bien cuando Dios sabe que se está preparado para ello. Por tanto, hay que continuar disciplinándose cada día en la vida espiritual. Hay que aprender tanto de las leyes espirituales que la vida no puede volver a ser un fracaso. Los demás verán en esta vida diaria la manifestación exterior de una disciplina interior. Ruego poder manifestar el poder de Dios en mi diario vivir. Pido poder disciplinarme para estar preparado para hacer frente a toda oportunidad que se presente.